el hermano mayor de la cofradía que abre las procesiones de España, el Cristo del Socorro. Todo preparado, don Manuel Martínez. Ya lo estáis viendo. Ahora en dos minutos dará comienzo la bendición y la imposición del escapulario, bendición por parte de nuestro capellán, don Lázaro Gomarí, y la imposición de los escapularios a los nuevos hermanos y hermanas que este año por primera vez visten túnica y desfilan con nosotros en nuestro cortejo procesional del Vía Crucis del Cristo del Socorro. ¿Son muchos los nuevos, don Manuel? Pues yo creo que aproximadamente unos 30 o 35 hermanos este año se incorporan con nosotros, nuevos. Habrá bajas también, pero eso es bueno porque... Las bajas por motivos muchas veces son de salud o porque desgraciadamente están con el Cristo del Socorro allá arriba. Bueno, pues todo preparado para que dé comienzo la primera procesión de España con el Cristo del Socorro. Así es, así es. Y empezamos, como yo digo, la madrugada mágica de Cartagena. Y preparado para vivir su Semana Santa más especial. Buenas noches. Hola, buenas noches. El procesionista del año. Qué momento, ¿no? Bueno, un momento realmente entrañable, emotivo y para mí muy especial. Empezar la Semana Santa con el Cristo del Socorro, la primera procesión de España, y volver a revivir pues aquellos años en los que yo he participado en esta cofradía. Soy hermano de esta cofradía y como portapaso de la Virgen pues me trae muchos recuerdos y recuerdos siempre muy emotivos. Y el reencuentro con tantos amigos que participan en esta procesión. Un momento emotivo y los que le quedan. Sí, sí, esto empieza ahora. La verdad es que desde el nombramiento han sido toda una serie de acontecimientos, de actos y de muestras de cariño que realmente, lo he dicho y lo repito, lo repetiré, me siento abrumado por tanta muestra de afecto y de cariño. Pues podemos dar fe de ello. Que la disfrute don Domingo Andrés Bastida, el procesionista del año 2018. Muchas gracias y también que tengáis vosotros una buena Semana Santa. Doña Mariana Larios, la nazarena del año, preparada para vivir su Semana Santa más intensa, ¿no? Efectivamente, estoy preparada con esta primera procesión, que yo creo que, además de que es la primera de España, pues es maravillosa porque es de mucho recogimiento. Y cualquier persona que la vea, yo creo que se enamora de ella. Pues una Semana Santa intensa, la que le toca afortunadamente vivir y disfrutar. Efectivamente, voy a intentarlo vivir a tope. Pues eso, que la viva y que la disfrute. Muchas gracias. Y por supuesto también preparado el pregonero, don Ángel Julio Huertas. Hola, buenas noches. Pues sí, muy preparado, muy emocionado de poder acompañar al Cristo del Socorro en esta madrugada. Para emoción la que nos puso a todos en el pregón, ¿eh? Bueno, fue algo que salió del corazón y yo creo que cuando sale del corazón, pues las cosas llegan. Eso es lo que más contento estoy, que creo que a la gente le emocionó y le llegó el pregón. Pues sí, la verdad es que sí, que nos llegó al corazón, salió del corazón y nos llegó al corazón de todos. Enhorabuena por ese pregón, don Ángel Julio Huertas, y ahora pues a comenzar a disfrutar, ¿no? Muchas gracias. Doña Ana Belén, preparada para vivir una Semana Santa intensa, ¿no? Sí, estaba deseando de poder este privilegio, como solo tenemos en Cartagena. Hoy sale la primera procesión de toda España y aquí estamos para salir. En otras ocasiones he salido con la Virgen de la Soledad del Consuelo y hoy saldré, si Dios quiere, con el Cristo. Está acompañando la noche, hacía fresquito durante todo el día, con aire, ha calmado el aire, ya no hace tanto frío y todo preparado para vivir esta noche mágica en la que se abren, como usted bien dice, las procesiones de España en el día de nuestra patrona. Efectivamente, así que deseando ya con ese sentimiento que solo los cartageneros que nos están viendo saben el sentir que tenemos, rezando y mirando todo al cielo, que haga muy buen tiempo y deseando ya que empiece ese Vía Crucis tan espectacular, tan bonito, con ese recogimiento y que estamos todos deseando que salgan ya los tronos. Y un día intensísimo, ¿no? Con la festividad de la patrona, la Virgen de la Caridad. Como digo, un día intenso que culminará con la procesión de esta noche. Sí, señor, el día de nuestra patrona, de nuestra madre y señora, donde tocará después de este Vía Crucis la tradicional onza de oro. Y vamos a... Bueno, pues sí, vamos a... Muchas gracias, doña Ana Belén Castejón, la alcaldesa de Cartagena. Y vamos a conocer cuáles son los nuevos hermanos de este año. Bueno,
Procesionista del año 2018, don Domingo Andrés Bastida Martínez. Pregonero Semana Santa 2018, don Ángel Julio Huertas Amorós. Nazareno Mayor Semana Santa 2018, doña Mariana Larios Andreu. Presidenta Agrupación Nuestro Padre Jesús Resucitado, doña María Encarnación García Boj. Don Miguel Iborra Ruiz. Doña María del Carmen González Forné. Doña Josefina Díez Serrano. Doña Ana María López García. Don José Manuel Cantero Pérez. Don Cristian Roca Valeriola. Don Francisco Diego Rubio Sánchez. Don Sergio Ferrer Jiménez. Don Javier Navarro Soler. Doña María José Saura López. Doña Carlota Vidal Lima. Don Mariano Rosique Ramírez. Don Salvador Céspedes García. Don Álvaro Navarrete Murría. Don José Francisco Navarro Bermúdez. Doña Arancha Bernal Díaz. Don José Miguel García López. Don Aurelio García Gómez. Don David Salverón González. Doña Lucía Delgado Ruiz. Doña Mae Moreno Escribano. Doña Verónica Díaz Mota. Don Francisco Vergara López. Ha finalizado el acto de imposición de escapularios. El coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea número 73, don Enrique Silvela, preparado para comenzar las procesiones. Claro que sí, la primera Semana Santa del año,
y entonces hay que empezar los primeros. Le acaban de poner el escapulario y un momento especial, ¿no? Pues claro que es un momento especial porque está muy cerca del corazón y por algo está en esa posición, porque todos tenemos la Semana Santa muy, muy dentro del corazón. Pues que la disfrute, don Enrique. Venga, muchas gracias. Don Antonio Sevilla, preparado para disfrutar nuestra gran Semana Santa, ¿no? Para gozar de la Semana Santa esta maravillosa que tenemos, que es una maravilla. Fantástica. Lleva usted unos cuantos años ya, ¿eh? Bueno, unos cuantos años que Cartagena tiene la bondad de regalarme una Semana Santa y la verdad es que me conmueve y para mí es el momento más importante del año. Llevo unos cuantos y que Dios me cuide muchos. Pues eso, y el año que viene le esperamos de nuevo. Bueno, pues aquí hay que estar, ¿eh? Dios dispone, ¿eh? Que lo disfrute, don Antonio. Muchas gracias. Preparado para esta gran noche, esta gran madrugada mágica, la que abre las procesiones de España, el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, un año más. Un año más, sí. Aquí encantado de acompañar a Cristo del Socorro en su Vía Crucis y empezar esta Semana Santa, tan entrañable para toda la ciudad. Y nosotros como Universidad Politécnica de Cartagena teníamos que estar aquí también. Una noche que ha quedado espléndida, ¿no? Se pasó ya el viento y ha mañado el fresco. Ayer a las 8:30 salí de la graduación de la Escuela de Industriales, que teníamos un acto de graduación de grados y másteres, y la verdad, terrible. Digo, menuda noche nos va a esperar, pero ha sido un milagro, ha desaparecido. De hecho, ahora está perfectamente aquí y esperemos que acompañe en todo el Vía Crucis. Pues eso, esperamos que acompañe durante el Vía Crucis y los 10 apasionantes días que nos quedan. Efectivamente, que todo salga bien, nos respete el tiempo y que sea una Semana Santa, un año más, lucida y que todo el mundo la disfrute. Que la disfrute. Muchas gracias. Don José Martínez, ya estamos preparados para acompañar, para arrancar la Semana Santa de nuestra ciudad y la primera de España. Pues sí, otro añito más, ya por fin, que ya es el séptimo año que lo veo redondeado, pues el anhelo de que cualquier procesionista tiene es que ver salir con su hijo y ver que ya tiene el relevo. Es decir, ya me puedo morir tranquilo, ya tengo un relevo para que saque al Cristo del Socorro. Aunque realmente lo que yo le explico a mi hijo es que el Cristo del Socorro es el que nos saca de paseo a nosotros todos los años. El que nos saca de la cama ahora en intempestiva y nos pasea por Cartagena para acompañarlo en su Vía Crucis penitencial. Este Vía Crucis del Cristo del Socorro que, como bien dice, abre la Semana Santa en España. Y abre la mejor Semana Santa de España, sin duda. Pues entonces ya el relevo garantizado, ¿no? Segurísimo, que no me enteré yo. No, es vocacional. Tengo un procesionista nato. Pues, ¿y qué cosa más bonita, don José, de poder participar en una procesión los dos, ¿no? El padre y el hijo, eso es. Claro, era un anhelo, era algo. Yo empecé sacando el Cristo con 13 años y uno siempre dice, bueno, si alguna vez tengo hijos me gustaría, y cuando lo ves cumplido, ¿no? Es decir, también posiblemente sea fruto del ejemplo, de vernos siempre saliendo y tal, ¿no? Eso cuando ves cumplido el anhelo y cuando, obviamente, al arbolito hay que poner los palitos de pequeño para que no se tuerza y apuntarlo a las cofradías y llevarlo a las procesiones, y bueno, pues ahora tengo un californio que sale en el San Pedro, que sale en el Cristo del Socorro y que sale en el Resucitado también, por lo tanto, bueno, pues sale en la Semana Santa entera, pues genial, para mí genial. Eso es porque se han hecho bien los deberes. Yo quiero pensar que sí. Y con la niña también. Mañana la verán por la mañana con su teje, con su mantilla en la Iglesia de la Caridad, pasando la capacha y esas cosas, que es obligación también el cumplimentar a la Virgen de la Caridad. Bueno, pues que lo disfrute. Seguro que sí, voy a disfrutarlo mucho otro año más. Venga. Bueno, pues está por aquí también el presidente de los hosteleros de Cartagena, el presidente de Hostecar. Don José, ¿preparado para comenzar esta Semana Santa especial, no? Sí, estamos preparados para eso. Ya de primera mano, en la primera procesión, y con ganas de que empiece, con ganas de que sea como todos los años. Un éxito. Pues por la parte que le corresponde como presidente de los hosteleros, son muchos los que estaban esperando esto, ¿no? Que llegara este momento. Sí, nosotros, como todas las fiestas que sean, y en especial Semana Santa, que es una fiesta muy emotiva, muy, muy, de, muy nuestra, muy de Cartagena, nosotros la esperamos con los brazos abiertos, con muchas ganas de que llegue. Y con las ganas de siempre de encantar a la gente, de que la gente siga teniendo Cartagena como una referencia en esta fiesta tan importante. Bueno, pues que la disfrute. Muchas gracias, José. Bueno, don José Manuel se fue de Cartagena, pero muy cerquita, a Calasparra, y cita obligada con nuestra Semana Santa. Pues sí, hace ya 4 años que me destinó el obispo a la tierra de la Virgen de la Esperanza, a Calasparra, junto al arroz.
y un año más aquí estoy pues, en esta primera procesión de España, orgullo de los cartageneros, y donde pues, participo pues, de mi querido Vía Crucis del Cristo Socorro y la Virgen de Soledad del Consuelo. Un orgullo estar aquí pues, nuevamente con todos los cartageneros. Pues bienvenido otra vez, otro año más a casa. Pues sí, vuelvo a casa por Semana Santa. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. A vosotros, gracias. Bueno, don Enrique Montero, el director de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, preparado para comenzar la Semana Santa, que vive por segundo año consecutivo. Efectivamente, un año más, de nuevo nos encontramos aquí para comenzar y disfrutar de esta Semana Santa, la más larga del mundo, y que con esta la primera procesión de toda España que comienza esta noche. Y este año la procesión, y en cuanto termine la Semana Santa, ya saben, tenemos esa cita con la Ruta de la Fortaleza. Sí, dentro de dos semanas, como dentro de tres semanas, como quien dice, pues ya cambiaremos el chip una vez pasada la Semana Santa y empezaremos ya con los preparativos finales de otro de los eventos fundamentales de la ciudad. Bueno, pues ahora a desconectar estos 10 días y enseguida a retomar ese trabajo arduo, duro, que es en la Ruta de la Fortaleza, pero que la verdad que merece la pena, ¿verdad, coronel? Desde luego que sí, el esfuerzo y el entusiasmo que ponen toda mi gente, pues es digno de admirar y que al final pues el premio es ver la satisfacción de todos los participantes. Muchas gracias, don Enrique. Nada. Adiós, Cristina, nos vemos luego en la caridad. Esta tarde tenía lugar el homenaje, el recuerdo para el hermano mayor perpetuo de la cofradía, don Juan Jorquera del Valle, junto al busto que de él hay en la calle de San Juan, en Cartagena. Ahora ya comienza la primera procesión de España. Pues sí, otro año más ha salido el Vía Crucis de la Cofradía del Cristo del Socorro a la calle. Desde Telecartagena queremos compartir con todos ustedes algunos de los momentos de la que es considerada la que es la primera procesión de España, la primera que sale a la calle. Lo hacemos con la colaboración de empresas e instituciones: Repsol, la Autoridad Portuaria, Toyota Labasa, Ferregas, el Grupo Alevante, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena. Nos acompañan en este trabajo de acercarles nuestra Semana Santa de Pasión, declarada de interés turístico internacional. Y en este Vía Crucis tenemos que darle la bienvenida a Javier Pavía, mayordomo presidente preferente de la Cofradía del Cristo del Socorro. Bienvenido a Telecartagena. Buenos días, bienvenido. Bueno, pues ya vemos cómo está ese Vía Crucis en la calle. Como siempre, sale desde muy cerquita de la Catedral Antigua. Desde la calle del Sepulcro, lo más cercano que hemos conseguido llegar a la catedral. Se monta una carpa y desde allí la monta a través del ayuntamiento y desde allí arriba iniciamos nuestro cortejo. Iniciáis desde allá arriba ese cortejo en una carpa en la que están los tronos, están todos los hermanos del socorro y en la que también se realiza, como es tradición, la imposición de escapularios. Efectivamente, a las 3 de la mañana el capellán de la cofradía, don Lázaro Madrid, procede a la bendición de los escapularios que se van a imponer a todos aquellos hermanos que procesionan por primera vez con hábito y a los hermanos y mayordomos de honor de la cofradía. Los impone el hermano mayor
y va dándole la bienvenida a nuestra procesión Vía Crucis. Este año teníamos unos cuantos hermanos, ¿no? Un número significativo de altas, y luego los hermanos de honor que procesionan por primera vez. Ha sido el capitán de navío jefe de la base de submarinos, el coronel del Tercio de Levante y varias autoridades más, el coronel de la Academia de General del Aire, los que se le ha impuesto el escapulario en la carpa. Luego a las 3:30 inicia el Vía Crucis con el tradicional cohete. Lo acabamos de escuchar. Exacto. Y abre, como es lógico, abre el sudario de la cofradía, el cortejo, y inmediatamente ya van los alumbrantes que procesionan delante del trono de la Virgen de la Soledad del Consuelo. El orden del Vía Crucis es ese, es el sudario de la cofradía, los alumbrantes de la Virgen de la Soledad, del Consuelo, la Junta de Señoras de la Agrupación de la Soledad del Consuelo, la Cruz Tosca, los alumbrantes de la cofradía. Bueno, los dos grupos de alumbrantes son de la cofradía, uno son de acompañamiento a la Virgen y el otro son de acompañamiento al Cristo. Luego va a la Junta de Damas de la cofradía, la mesa de la cofradía presidida por el hermano mayor. Tenemos la escolta, la tradicional escolta del Cuerpo de Bomberos, que está hermanado con la cofradía y que hace todas las maniobras de arriado y subida del Cristo a su lugar en la capilla que tenemos cedida en la iglesia castrense de Santo Domingo. Y ya el trono del titular del Cristo del Socorro, portado por su agrupación de portapasos. La cofradía tiene la capilla Se me ha olvidado, los hermanos de la capa, que nos dan una digna escolta de cierre del Vía Crucis. Comentaba que tienen la capilla en la iglesia castrense de Santo Domingo, pero también en la catedral antigua la cofradía tiene su capilla, y además está en un proceso de restauración. ¿Cómo está ahora mismo? Porque se había elaborado una primera fase. Bueno, pues estamos todavía inmersos en esa primera fase. Todo lo que significa restauración de un bien de interés cultural, como es la capilla que está incluida dentro de lo que es la iglesia de Santa María la Mayor de Cartagena, pues tiene un proceso complejo y largo, vigilado por arqueólogos. Y entonces, pues cualquier maniobra de picar o de eso tiene que estar siempre pues muy bien documentada. No se ha finalizado todavía esta primera fase, que se ha llevado a cabo pues, después de una ardua gestión. Se han conseguido fondos pues cercanos a los 100.000 euros, que es lo que ha invertido la cofradía en esta fase, y lo que se ha tratado principalmente es de consolidar. La capilla estaba sufriendo un deterioro muy importante por culpa de las humedades, y a través de un proyecto que nos hizo el arquitecto don Juan de Dios de la Hoz, creo que recordar ahora mismo, pues se ha conseguido pues paliar esas filtraciones de agua y consolidar lo que era el camarín, quitar un trasdosado que había en el altar mayor, que se levantó en los años 60 y que tapaba el muro original de la capilla, pero que no hemos entrado ni en ornamentación ni en restitución de nada de los elementos decorativos de lo que era la propia capilla. Simplemente hemos hecho un esfuerzo para lo que es la cofradía muy importante para consolidar y que esa degradación pues se parara y no llegara más. Además están colaborando, o la Universidad Politécnica también les está echando una mano, tiene un proyecto es muy ambicioso. Ahora mismo la gestión que se hizo, que ya la digo que son esos aproximadamente 100.000 euros, se han conseguido a través de donaciones de particulares y empresas de Cartagena y la inestimable ayuda del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, por supuesto, en un grado importante. Y a raíz de eso surgió la idea, surgió
el interés por ver que cómo vestíamos la capilla a posteriori, una vez hecha esta obra. Entonces, de ahí nació la idea de proyectar en tres dimensiones lo que era el antiguo retablo, a través de la recuperación de las fotografías que existen de aquel retablo. Lógicamente, eso es una labor de I+D, como dicen ahora, I+D. Y fue a través de la Universidad Politécnica donde se inició ese proyecto. Entonces, es un proyecto muy bonito, con una proyección en todo lo que es en su sitio original de lo que era el antiguo retablo de la capilla. Incluso, para una ulterior fase, existe la inquietud de poder incorporar algún trozo del retablo reconstruido, lógicamente. Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a escuchar esta saeta. ¿Con qué amargura esperando que bajara a Jesús para recoger? Y aplausos tras esas dos saetas que se le cantaban a la Virgen de la Soledad del Consuelo. Estamos pasando por uno de los puntos importantes del Vía Crucis, que es el paso por la Plaza de San Ginés. José Cayuela desde el balcón al lado del paño de azulejo que se hizo y se colocó en su día conmemorando el milagro de la fundación de la cofradía, que dio lugar a la fundación de la cofradía, y María Dolores Cayuela desde la casa del Duque de Nájera, donde probablemente, vamos, con casi total seguridad vivía don Pedro Manuel Colón cuando ocurrió el hecho de la sanación de su hijo, que dio lugar a la fundación de la cofradía. Es un lugar emblemático para nosotros y desde hace muchos años María Dolores nos viene cantando ahí saetas, tanto al trono de la Virgen como al del Cristo, y este año se ha incorporado Pepe Cayuela desde el balcón al lado del paño de azulejos. A los dos hay que agradecerles la intervención que hace. No hemos comentado, pero lo hemos visto en imágenes, la bajada de la calle de la Concepción, que es preciosa, es el momento, se reza ahí la primera estación del Vía Crucis. Y lo bonito es la poca luz que da, pero la cantidad de público que se sitúa en lo que es la falda
del Castillo de los Patos para vernos bajar. Una bajada que no es fácil, es dificultosa por el peso de los tronos y por la inclinación de la calle, y que hay que hacerla a ritmo de tambor. Mucha gente, lo decías, lo estamos viendo también en las imágenes, da igual que sea de madrugada, es la procesión, es el Vía Crucis del Cristo del Socorro, es nuestro primer cortejo pasional de esta Semana Santa y también del resto de España, y a la gente no le importa madrugar y salir y estar toda la noche siguiendo este Vía Crucis que tiene 14 estaciones. Como tú muy bien has dicho, siguiendo. Lo bonito y lo entrañable de esta procesión Vía Crucis es la cantidad de gente que nos sigue durante todo el recorrido rezando con nosotros el Vía Crucis. Eso es muy significativo cuando vamos por las calles ya más solitarias, más entrada a la madrugada, por la calle Honda, por la plaza de San Francisco, cuando pasamos camino de la Iglesia de la Caridad, que son las 5:30 de la mañana. Y entonces te das cuenta de la devoción que despiertan ambas imágenes por la cantidad de público que va acompañándonos y siguiéndonos con el paso, sobre todo en la parte de atrás y los laterales, y que los vas viendo y son las mismas caras, ven viendo las mismas caras en todas las calles, y es porque van al lado y van haciendo el Vía Crucis con nosotros. Y eso es muy... Es gratificante, y la gente os acompaña y escucha saetas como esta. Dentro del monte, en el Calvario, a los que dieron muerte. Y esos aplausos que rompen el silencio de la noche de este Vía Crucis, y seguimos escuchando de fondo saeta. Sí, ahora es María Dolores la que está entonándola desde el balcón de la Casa del Duque. Sí. Ya lo han visto, absoluto silencio cuando se canta esa saeta, y también en buena parte de este Vía Crucis el recogimiento, la austeridad es lo que caracteriza a este cortejo pasional. Yo esta mañana ya he estado con unos amigos que estuvieron anoche en la plaza de San Ginés por primera vez, no habían visto nunca el paso de la procesión por allí, y estaban a las 3 y decían que cómo el guirigay que había, el sonido de fondo, y que cómo se fue callando la gente conforme la procesión empezó a hacer su paso por allí. Esta es la cantidad de gente que hay y el silencio que se produce. Estamos ya en la calle de Campos, camino de nuestra primera estación de penitencia. El Vía Crucis tiene dos estaciones de penitencia, uno en Santa María de Gracia, ante la patrona canónica de la ciudad, que es Nuestra Señora la Virgen del Rosel, y que era la patrona de Cartagena cuando se funda la cofradía. De hecho, la llevamos en el reverso de nuestra medalla. Y luego haremos la segunda estación de penitencia en la Iglesia de la Caridad. Si han visto en la bajada de San Ginés, se ha visto en los alumbrantes de la cofradía, y detrás iban la Junta de Damas de la cofradía y la Virgen. La Junta de Damas va del trono de la Virgen, cerrando el trono de la Virgen. Y luego los hermanos de honor que nos acompañan junto con el hermano mayor en la mesa de la cofradía, que van situados detrás de la Junta de Damas. Este Vía Crucis, como decía el hermano mayor Manuel Martínez, la novedad es que no hay novedad. Soléis decirlo mucho los hermanos del Socorro.
Efectivamente, nosotros la verdad es que tenemos pocas cosas que innovar dentro del Via Crucis. En cuanto a lo que es la composición del Via Crucis, no va a variar. Está establecido así. Ay, perdón. Y en cuanto a bordados ni tema de no vamos a sacar nada. Hay pequeñas, siempre hay pequeñas variaciones organizativas que a lo mejor el espectador no aprecia. Este año, por ejemplo, tenemos una novedad importante. El trono de la Virgen de la Soledad del Consuelo se retiraba desde la Plaza de San Ginés a la Iglesia de Santa María para proceder a su desmontaje. Y este año sube con el trono del Cristo a la carpa de donde hemos salido. Entonces eso supone pequeñas variaciones en lo que es el final del Vía Crucis, puesto que aunque se despide oficialmente en la Plaza de San Ginés con el rezo de la última estación y el canto de la salve, luego cuando llegamos a la carpa hay el rezo del final del Vía Crucis con las oraciones por las intenciones del Papa y por la paz en el mundo, y una nueva salve ya dentro, los dos pasos dentro de la carpa. Aquí está la escolta del cuerpo de bomberos que yo llevo en la cofradía desde el año 76-75 y siempre he tenido conocimiento de la relación de la cofradía con el cuerpo de bomberos. Siempre han sido los que han hecho la maniobra de movimiento del Cristo en la iglesia para bajarlo y para subirlo, no solo tanto cuando estábamos en la catedral como ahora que estamos en Santo Domingo. Siempre hemos tenido ayuda de ellos. Además es un momento que es un momento íntimo de la cofradía, pero que al final va muchísima gente a seguir esos movimientos que realizan los bomberos de la bajada del Cristo. Se convierte en un acto interno y emotivo también, porque es el pistoletazo de salida a lo que estamos viendo en imágenes. Nosotros bajamos el Cristo la semana en la que realizamos la misa solemne, el lunes de la semana de la tercera semana de Cuaresma, que es cuando se realiza la misa solemne por parte de la cofradía, y a ese movimiento ya viene una buena cantidad de hermanos de la cofradía que saben que se produce y que van llegando por el boca a boca. Esta noche voy a ir por ahí, y al final la presencia de hermanos es bastante numerosa. Y esta mañana, por la mañana, cuando se recoge el Viacrucis, la maniobra tiene contraria, la maniobra de subirlo a su capilla, entonces los hermanos que han salido en el Viacrucis son los que portan la imagen del Cristo hacia Santo Domingo desde la capa de salida. Y se van quedando y se van incorporando otros hermanos que han estado también en el Viacrucis, o simplemente que lo han seguido, y que se incorporan en Santo Domingo a ver la maniobra de su vida. Son dos actos que ya están, como aquel que dice, imbuidos dentro del conocimiento de los hermanos y al que existe. Encontremos siempre el amor de tu madre, nuestra madre, la Virgen de la Soledad del Consuelo. Y ahí vemos un detalle también de los hermanos Soga. Sí, los hermanos Soga son ocho hermanos de la cofradía y de la agrupación del Cristo del Socorro, que o bien por su juventud o bien por su edad madura ya no salen llevando el paso, y entonces salen lo más cercano a él, que es en la soga. Sogas que imitan, que invitan al levantamiento de la cruz en el Calvario, que penden desde el madero y que, ya digo, van portados por ocho hermanos sogas. ...62 portapasos, los dos pasos llevan aproximadamente el mismo número de hermanos portapasos, 60-62... Y esto es lo que le comentaba antes, esto es lo que da impresión. Son personas que van ahí y continúan con nosotros
principalmente hasta la iglesia de Santa María, donde una parte de ellos se despide, pero la inmensa mayoría continúa hasta la iglesia de la Caridad. Mucha gente, ¿eh? Mucho. Aquí cabe el tópico de decir, hay más gente que el año pasado, pero es que no hay más, al final no hay manera de cuantificar si hay más o hay menos. Aquí, es complicado. Está meciéndose el trono porque están haciendo las maniobras, ya ha finalizado la estación de penitencia en la iglesia de Santa María, se ha hecho una ofrenda de flor ante la Virgen del Rosel y se ha cantado la salve. Y se recompone la procesión, porque para hacer esa ofrenda los dos tronos se ponen en la rampa de salida y son las dos juntas de damas las que hacen la ofrenda a la Virgen. Ya una vez recompuesta la procesión, continuamos por la calle del Aire hacia la calle Honda y hacia la plaza de San Francisco. El hermano mayor lleva a su lado un enlace con los guiones de la cofradía, con los guiones que van delante del Vía Crucis de la procesión y en contacto también con el tambor. Y es el que va marcando dónde se van realizando las distintas estaciones. Entonces, dependiendo del ritmo del Vía Crucis, se rezan 11 estaciones antes de la Caridad, antes de la entrada del Vía Crucis en la Iglesia de la Caridad, y él, pues dependiendo del ritmo de cómo vamos de horario, pues las va repartiendo a lo largo del recorrido y marcando pues con la campanilla en la parada de todo el cortejo para el rezo de las estaciones, que se produce pues a través del capellán y de los distintos sacerdotes que nos acompañan. No se ha visto una imagen muy concreta, pero antiguos capellanes de la cofradía y sacerdotes de la diócesis y de la parroquia castrense de Santo Domingo nos acompañan y entonces van turnándose en el rezo de este Vía Crucis. Sí, de hecho, José Manuel Martínez, que ha estado muchos años en la cofradía del Socorro y como párroco aquí en Cartagena, lo hemos visto, que sigue, aunque ya no está aquí en Cartagena, que sigue viniendo. Sigue viniendo. También está don Fulgencio Izquierdo, que también fue capellán nuestro, y casi todos han sido, bueno, he visto también a don Francisco, el párroco de Santo Domingo, iglesia donde tenemos la imaginería, que también nos acompaña. Van 5 o 6 sacerdotes que son los que se encargan de hacer el rezo del Vía Crucis y que luego concelebran la misa que hacemos en la Caridad a las 6 de la mañana. Son todos los párrocos los que van haciendo las estaciones, pero el capellán hace la primera y la última, ¿no? El capellán hace la primera y la última y celebra él como sacerdote principal la misa. La misa. Eucaristía. Ahí estamos viendo un detalle de los hermanos de honor de la cofradía y del protocolo. Nos ha acompañado este año nuestra alcaldesa y el rector. Ahí vemos también al almirante de Acción Marítima y al coronel del regimiento de artillería antiaérea. Y el sonido del tambor es lo único que se escucha en este Vía Crucis del Cristo del Socorro. A lo largo de toda la noche, solo interrumpido por el rezo de las estaciones. Una imagen preciosa con el edificio del Gran Hotel de fondo. La imagen del Cristo del Socorro es obra de Manuel Ardiu. Se hizo en el año 1965. La de la Soledad del Consuelo es de 2003 y es de José Hernández. La peana del Cristo es de Manuel Ángel Lorente y la de la Virgen está hecha por Cervilla, aquí en Cataluña.
Y el toque también de, lo escuchábamos, el machetazo en el trono, que yo creo que hace vibrar toda la madera. Los hermanos, más que el sonido, es la vibración lo que les llama a hacer la maniobra. Y es impresionante. Los dos tronos llevan el mismo sistema, el mazo contra la vara central y el golpe contra madera es impresionante a estas horas de la madrugada. El adorno floral de los tronos, el de la Virgen, va hecho por la floristería San Francisco, y el del Cristo por la floristería de la Esparraguera. Un gran trabajo también el que hacen los floristas siempre en toda la Semana Santa. Impagable, lógicamente se paga, pero impagable por el trabajo de coger, de pensar, de los tronos dan poco juego. Las agrupaciones queremos que el adorno pues sea básicamente prácticamente el mismo de un año a otro, pero tienen que de alguna manera que innovar, y son ellos los que llevan ese trabajo de innovación, de hacer que, aunque sea igual, nunca es igual de un año a otro. Y eso es muy difícil, pues cuando se llevan haciendo, como decía ya San Francisco, que lleva vistiendo tronos toda su vida, el innovar sobre una cosa donde la base ya está. No se puede cambiar, eso. No, entonces, meter esas pequeñas innovaciones que son mínimas, pero son las que le dan eso. Pues mira, pues este año sacaron estas flores, este año esta variedad, o este color eran más oscuras, o eran más claras. Esos pequeños detalles lo que hacen que haya esa diferencia de un año a otro. Y eso es la labor que hacen ellos, la floristería, y que desde luego es una labor de artista. Sí, porque además son trabajos que ellos planifican con tiempo, como profesionales que son, y bueno, flores hay millones de tipos diferentes, colores también, y algunas pues salen de aquí, del campo de Cartagena o de la región, otras hay que pedirlas fuera, y al final pues es planificación también para los floristas. También es cierto, y hay que decirlo todo, hay que ajustarse al presupuesto. Tampoco el presupuesto es ilimitado, y todo eso condiciona lo que es el adorno floral. Hay muchas profesiones que están relacionadas con la Semana Santa que no se ven, que no son tan espectaculares a lo mejor como puede ser el adorno floral, pero que son necesarias para que luego podamos ver el desarrollo de las procesiones en la ciudad. Carpinteros, ebanistas, electricistas, aparte del propio personal de las cofradías, que lleva todo el año trabajando y preparando todo para que luego, el día que sale la procesión, esté todo de acuerdo. Los mayordomos de iglesia, los mayordomos de guardaalmacenes, de patrimonio, que están todo el año, que son los custodios del patrimonio de la cofradía, y los que se encargan de que los hermanos, cuando lleguen arriba a las 3:30 de la mañana, lo tengan todo preparado. Y además unos preparativos que hacéis rápido, porque esa es la misma tarde en la que se monta la carpa, se llevan los tronos. Es un visto y no visto. Muchas veces lo decimos, dice, es que estás todo el año trabajando y luego en apenas 10 horas, 12 horas lo has hecho todo. Efectivamente, nosotros, está toda la labor y todo el trabajo que digo que se hace durante todo el año. Pero luego, a las 3 de la tarde cogemos, subimos los tronos a la carpa y a las 10 de la mañana no queda nada. A las 10 de la mañana del día siguiente no queda nada. Entonces, pues son apenas 18, 19 horas muy intensas, eso sí, pero son 18, 19 horas donde tenemos que concentrar todo el trabajo y donde necesitamos pues de la colaboración de un grupo de hermanos, porque ahí no estamos hablando de que el mayordomo de patrimonio o el mayordomo de guardaalmacén o el de servicios técnicos.
ellos solos tampoco pueden hacerlo. Un grupo de hermanos que están concienciados y que vienen y que ayudan a toda esa labor, al traslado del Cristo, al traslado de los tronos, a coger y poner los achotes y los achoteros en su sitio y tenerlos preparados para que cuando a las 3:30 los hermanos van a cogerlos, pues ya estaban todos encendidos, todos preparados. Ellos nada más que llegan y cogen su achote y salen al Vía Crucis. Pues eso es una labor, desde luego, también callada y que de hermanos que no sin nombre, pero sí anónimo, lógicamente. Bueno, pues ya nos encaminamos por la Arco de la Caridad y la calle San Vicente, nos encaminamos hacia la Iglesia de la Caridad. Otro momento también muy característico del Vía Crucis. Primero por lo que entraña entrar con los tronos dentro de la iglesia. Hay que pensar que la iglesia, ahora se verán imágenes, va a estar abarrotada del público. Además ya está preparado el protocolo de sillas y de bancos para la misa de la onza de oro del día de la patrona. Entrar con los tronos dentro de la iglesia es ya de por sí una maniobra muy... no es peligrosa, pero es... complicada. Complicada, es complicada y hay que hacerla con mucho mimo y con mucho cuidado. Los tronos no se pueden... entran justitos por la puerta, no se puede entrar marcando el paso, no puede haber balanceo, porque si no los hermanos que van a los costados pues sufrirían contra los quicios de la puerta. Luego están los bancos, que vamos andando y tenemos que ir un poco doblados hacia adentro, porque los bancos no te impiden también estar completamente derecho. Son dos pasos los que entran, hay que procurar que la puerta no se quede bloqueada. Ahí lo vemos, la iglesia de la Basílica de la Caridad, pues ya con gente. Ya llena y todavía no ha entrado el cortejo. O sea, todo lo que es los hermanos de la cofradía y el público que nos acompaña no ha entrado a la iglesia y ya está la iglesia allí. Es impresionante. Con tiempo se irán muchos para coger ese el banco, el sitio. En Paco, el sacristán de la Caridad, todos los años lo ha comentado, dice que cuando él llega y abre ya hay personas esperando para entrar y coger sitio. Y que, de hecho, tenemos que poner a hermanos, tenemos siempre lo que es la parte de delante, lo que son las sillas luego de protocolo en la misa de la onza de oro. Mira, ya están entrando los sacerdotes. La misa de la onza de oro, las sillas las reservamos un poco para lo que es la junta de damas y para los hermanos que quieren asistir a la humilía. Hay otros que se quedan a tomar un poco de aire, que también hace falta después de 2 horas de procesión. Y entonces lo que es, cuando ya estamos todos nosotros, se vuelve a invitar a todo el público que ha quedado fuera a que entre y termine de ocupar esa zona que tenemos reservada de alguna manera para lo que es el cortejo. Y ahí estamos viendo cómo los hermanos Soga están entrando en la Basílica de la Caridad. La gente se pone de pie porque va a entrar el Cristo del Socorro. Y la maniobra complicada que comentabas todos los años, porque además los hermanos, los que van en la parte exterior de las varas, se tienen que meter en la parte interior del trono para poder pasar el trono. Pasan muy justo. Hay que quitar el paso, si os fijáis va sin paso. ¡Viva el Cristo del Socorro! ¡Viva!
¡Viva la Virgen de la Caridad! Y eso, vivas al Cristo del Socorro y a la Virgen de la Caridad. Llega un momento en que ya no podemos darle más para adelante. El hueco casi mínimo necesario para que la Virgen entre. Si te has dado cuenta, entramos al revés. En el cortejo va la Virgen primero y el Cristo va detrás cerrando el Vía Crucis. Pero el orden de entrar en la iglesia es primero el Cristo y detrás la Virgen de la Soledad del Consuelo. Esta es una imagen también muy característica de nuestra Semana Santa, dos tronos dentro de la Basílica de la Caridad. Una imagen única, característica única, más que característica. Somos la única cofradía que entramos dentro de la Basílica y que además hacemos una Eucaristía a nuestra patrona el Viernes de Dolores. Se ha hecho siempre, yo quiero recordar, en los distintos horarios que ha tenido el Vía Crucis, siempre se ha entrado a hacer. Una época que el Vía Crucis salía a las 11 de la noche y la misa se celebraba a las 12. Se hacía el recorrido del Vía Crucis, se hacía al revés, íbamos primero a la Caridad y hacíamos la misa a las 12 de la noche y luego se hacía el resto del recorrido, que era la parte más larga, y nos recogíamos a las 4 o las 5 de la mañana. Y luego, en el horario normal del fundacional y el que recuperamos hace unos años, bueno, hace ya bastantes años, el recorrido se hace para estar en la misa a las 6 de la mañana y entrar dentro de la iglesia. Y ahí vemos esa Eucaristía que oficia el capellán, Lázaro Gomariz. La incorporación de la Virgen en el Vía Crucis, cuando se refunda la cofradía, era en el año 61, el Vía Crucis se hacía únicamente con la imagen de Cristo. Y fue en el año 80, cuando, por una gestión de nuestro hermano mayor de entonces, Juan Jorquera, y de Alberto Colao, fueron los impulsores de que saliera la imagen de la Virgen en el Vía Crucis. Thank you.
Pues ahí escuchábamos esa primera salve que se le cantaba a la patrona de Cartagena, la Virgen de la Caridad, en su día grande, el Viernes de Dolores. Esos vivas a la Virgen de la Caridad también, esos vivas al Cristo del Socorro. La entrega de flores también. Sí, por parte de la Junta de Damas, una ofrenda de flores. Y ya la recomposición del Vía Crucis. Las imágenes, lógicamente, pues sale primero el trono de la Santísima Virgen, que va a ocupar su lugar. Luego lo harán los alumbrantes que están en el interior de la iglesia y que van saliendo poco a poco. Y al final el trono del Cristo. Una vez que ya se recompone el cortejo, reiniciamos nuestro camino de regreso hacia el lugar de salida, hacia la calle, hacia la carpa de la calle de Sepulcro. La maniobra de salida es igual de complicada que la de la entrada, ¿eh? Además, a pulso. Hay que levantarlo para tratar de que la peana del torno vaya lo más horizontal posible. Estas son unas horas muy entrañables, cuando ya ha amanecido. Hemos entrado a la iglesia de noche y salimos de día. Y la sensación, los portapasos, cuando salimos y vemos la claridad del día, es una sensación muy especial, es distinta. Lo notas como... Es ya el inicio del regreso. Ya sabes que ya no hay solución de continuidad. Tardarás una hora, hora y cuarto en hacer todo el resto del recorrido, pero ya es el inicio del regreso, del fin de Vía Crucis. Y sigue habiendo mucho público. Sigue habiendo mucho público. Y muchos devotos del Cristo acompañándonos hasta la Plaza de San Giris. Al final también es lo importante, además de los hermanos que participan en el Vía Crucis, que también la gente entienda las procesiones como un sentimiento de fe y en el que acompañará a las imágenes que veneran. Efectivamente, además nosotros la pretensión del Vía Crucis es esa, es que el Vía Crucis no es para nosotros. El Vía Crucis es nuestro, pero es para todos los que nos acompañan y van haciéndolo con nosotros a lo largo de toda la noche. Nos diferencia, además de otras cosas, esa es quizás la diferencia más importante con el resto de las procesiones de Semana Santa. El resto de las procesiones es una catequesis viviente de lo que pasó Jesús en su pasión. Pero nosotros la representamos a través de la imagen del Vía Crucis y de los rezos del Vía Crucis. Entonces, da lugar a que el público, a que las personas que nos acompañan, pues vayan participando directamente dentro del mismo cortejo. Hemos visto pasar fugazmente el sudario de la cofradía, que es una obra pintada por Juan García Mendoza con diseños de Balbino de la Cerra, y que es el escudo que nos representa, que es el corazón que lleva dentro 33 corazones en alusión a los 33 hermanos fundadores de la cofradía, así lo quiso el duque cuando la fundó. Iba orlado por el toisón de oro y las palabras Ubi en Intesaurus. Ahora mismo ya me he quedado cortado ahí en medio. Lo llevo por aquí apuntado. Pero vamos, en castellano, para que nos entendamos, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, que son unas palabras del Evangelio de Mateo y que son las que orlan el escudo de la cofradía. Decías gente, y además gente de todas las edades, ¿eh? Que hay también niños. Que aguantan toda la madrugada, toda la noche, va a la iglesia, a Basílica. Aquí se juntan los dos, los que han permanecido con nosotros toda la noche y que continúan todavía, y los que, yo me acuerdo cuando yo era pequeño,
que todavía no salía, no estaba en la cofradía, y yo me acuerdo que nosotros nos levantábamos para ir a la misa de la caridad. Y mis padres nos cogían, nos levantaban, íbamos toda la familia a la misa de la caridad, y ahí fue cuando conocí yo al Cristo de Socorro. Y sigue habiendo personas que eso, que no están toda la noche, porque o son niños pequeños que no pueden estar toda la noche acompañándonos, o ya son mayores, y entonces lo que hacen es irse a la misa de la caridad y acompañarnos en el regreso. ¿Fue de pequeño cuando decidiste que querías formar parte de la cofradía? ¿Es tradición familiar en tu caso? Tradición familiar, mis padres no pertenecían a la cofradía. Mi tío Pencho, Fulgencio García Cervantes, sí, era hermano, además de los primeros, junto con su hermano, que fue José García Cervantes, primer hermano mayor de la cofradía, y él salía. Pero mi llegada a la cofradía fue casualidad, fue compañero de estudio. El actual hermano mayor de la cofradía, pues éramos amigos de la pandilla de los 14, los 13, 14 años, y ellos sí estaban ya, el hermano mayor sí estaba ya en la cofradía, y eran de los que iban a hacer los preparativos de la salida de la procesión, y me invitaron, da Javier, vente y tal. Y ellos fueron los que me... Él fue el que me metió en la cofradía. Estamos hablando del año 75, 74, 75. Bueno, algún año ha pasado, ¿eh? Alguno. Ya estamos en la plaza de San Ginés y empezamos las maniobras para situar los tronos para el rezo de la última estación del Vía Crucis. Y la despedida del Vía Crucis como tal. Luego, en la carpa arriba, donde recogemos los tronos, se hacen las oraciones finales. La Virgen se sitúa en la desembocadura de la calle Cuatro Santos. Ahora todos los alumbrantes suben lo que es el principio de la plaza de San Ginés, donde hemos visto que se cantaban las saetas al principio del Vía Crucis, y el trono del Cristo se sitúa en la esquina de la casa del Duque de Nájera, donde está la farmacia, y ahí es donde se reza la última estación del Vía Crucis. Los hermanos se sitúan en la cuesta, se dan la vuelta para ponerse mirando al Cristo. Van dándose la vuelta durante todo el Vía Crucis. No sé si se había dado. Sí, la vuelta. Lo hemos visto. Que si cada vez que hay una estación, todo el cortejo se vuelve hacia el trono del Cristo para rezar el Vía Crucis. Y ahora, pues en la cuesta de la Plaza de San Ginés se hace lo mismo. Todos los hermanos alumbrantes se han quedado situados en la parte alta de la cuesta y se dan la vuelta para rezar la última estación. Las puertas de la vida eterna, las puertas del triunfo y de la luz.
Señor, pequé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos, los ¿Qué motivo es este momento también, verdad, Javier? El prefinal. Sí. El prefinal. Sí, porque luego en la parte de arriba, donde montáis la carpa, desde donde salís y os recogéis, tenéis otro acto allí. Especialmente. Y luego la subida de la calle. La subida de la calle también es un momento también muy, muy, muy típico de nuestro Vía Crucis y muy querido y muy esperado por todos los amigos. Quizás más íntimo, no hay tanto público como en la bajada, pero el que lo conoce y sabe lo que es, se viene y se pone en mitad de la cuesta para vernos subir. Subimos los dos tronos a paso ligero, el esfuerzo que se hace para llegar hasta la parte de arriba es muy grande y la gente nos lo agradece y nos premia con aplausos y nos hacen llegar hasta arriba con fuerza suficiente. Claro que sí. Pues aquí termina este Vía Crucis del Cristo del Socorro. Javier Pavía, mayordomo, presidente preferente de la Cofradía del Cristo del Socorro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de ser además el primero en ver las imágenes de este año. Y desde luego no había estado hace muchos años, estuve una vez con vuestros compañeros retransmitiendo una procesión californiana, nunca así. Bueno, pues siempre hay una primera vez, esperamos volver a tenerte el año que viene. Cuando queráis. Muchísimas gracias y gracias también a Repsol, la autoridad portuaria, Toyota Labasa,
Ferregas, el Grupo Alevante, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, que nos han acompañado en este trabajo para acercarles nuestras procesiones, nuestra Semana Santa declarada de interés turístico internacional y en este caso este Vía Crucis de la Cofradía del Cristo del Socorro. Aquí nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós.